Compas, ¿cómo andan? Espero que de maravilla estén súper chido, súper heavy, viviendo la vida bien intenso. Pues hoy, compañeros, me dirijo al embarcadero de Nativitas. Hoy es primero de noviembre. Y me invitaron, de hecho, la última vez a la que fui allí a Xochitl, a ver lo de las ofrendas chinamperas. Me invitaron a grabar lo que es otra puesta en escena que se llama La Catrina en Trajinera. Sí, La Catrina en Trajinera. Va, entonces me dirijo al embarcadero de Nativitas. Bueno, mis compas, pues vamos para allá, para Xochitl. Va a estar interesante. Muy bien, compañeros, ya llegué. Dejé la bicicleta con el buen Adrián. ¡Ah, oh, bien, qué hermoso! Chulada. Está de 10. ¡Ay, estas escaleras están rudas! Espero que no nos llueva. Muy bien, déjenme buscar a las personas y ahorita les explico cómo está la onda. Listo, compas, que no era aquí. Este es el de Zacapa. Que tengo que ir al embarcadero nuevo Nativitas. No, la neta no sé. No había caminado por acá nunca. Vamos a ver qué tal. Caminé bastante, pero no sé si es para acá. Oh, Dios mío, a ver si no me caigo aquí en el puente este. Órale, qué bonito. Ya tenemos a la venta los boletos para la obra de Thank you.
Chuta, compas, pues ya ando aquí, ya se hizo de noche este desastre. Este show está bien chido. La presentación la van a hacer aquí en un como jardín. Híjole, no se ve muy chido. Pero es un jardín aquí en Sochi, ¿no? Yo me acuerdo un montón de este lugar porque para acá luego se hacían las fiestas de la universidad. Entonces estaba bien heavy. Me recordó eso. Qué chido. Sí, caray, qué buenas fiestas. Ya no me acordaba. Suelta, nos vemos, mis compas. A ver qué tal. ¿Qué tal está este show? Ya está aquí, hay gente, van en las trajineras, toda la onda, todo con sana distancia, cubrebocas, no te dejan pasar si no lo tienes, que te están cuidando que lo portes siempre. Lo cual está bien, ¿no? Se me baja un poquito, pero estoy aquí apartado. ¿Va? ¿Hace frío? Sí hace frío. Hay un montón de agua aquí. Pero pues, sale, mis compas, vamos a seguir dándole, a ver qué pasa, a ver qué show. ¡Viva Xochimilco! ¡Arriba las cubitas! Aquí todos se saludan y toda la onda. Bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a echarnos unas quesadillas, amigos, porque no he comido nada en todo el día. Me voy a echar unas y una agüita de Jamaica. Soy el primero. Está chido, ¿no? Soy el primero. Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! ¡Atención! ¡Pelotón! En lo alto de una bruta serenina, acampado se encontraba un regimiento. Y una voz que la viento lo seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa de la gente, la mujer que el sargento idolatraba, además de ser valiente. Hace mucho tiempo, cuando yo me encontraba en el campo santo de Quilotepec, allá por la Noria, recuerdo muy bien que me encontré con una hermosa damisela y ella me pidió que cuidara de un chamaco que traía entre brazos. Pero ahora que estoy a punto de morir... No diga eso. Ha llegado el momento de que vayas a buscarla, hija. ¿Yo? Sí, porque ese chamaco que traía entre brazos serás tú. Con el... Uy, uy, bonjour, mademoiselle. Hijada, madrina. Ven con la campesina y dile que liberé al último sector. Para que puedas ir rápido, te daré a mi fiel José. ¡Pues Chabela Vargas! ¡Chabela Vargas! ¡Ay, la teporoche! ¡Ay, madre! ¡Ay, oye, madre! Oye, ¿qué te pasa? Tengan más respeto que estoy yo aquí. ¡Ay, así nos saludamos, sí, gordo! ¡Saludamos! Sí, sí. Mejor con permiso voy a seguir pintando. ¡Ándale, adiós, Picasso! Que hasta quiero que cantes una canción conmigo. Claro que sí, compadre. ¿Me acompañas? Sí. Pues venga de ahí. ¿Cómo dice mariachi? Y a mí como que ya me está gustando Yalitza. ¿Cómo nos cuenta su historia? ¡Uy! ¡No te vale, panzón! ¡Hazte menso, eh! Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en este hermoso pueblo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Thank you.
corazoncito solo y que tiene tía santa. ¿Qué? Que Juan Calavera es su nombre. Ah, o sea, sí te oímos, pero, o sea... No, ¡raciona, hija, raciona! De todas maneras, el hijo de don Julián todavía tiene menú de dónde escoger. Mira, todo estoy de buen ver, ¿no? Mira, ella perrea sola. Ahí está, entonces al rogar, hija. No, ya les dije que para mí primero es el corazón. Ay, no, pues no me ya, 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 ya. Listo, compa. No manchen. A ver cómo se pone el regreso. Dicen que está medio heavy. Pero pues quién sabe. No sabemos qué onda. Dejé bien lejos la bicicleta. A ver si está todavía allí. No manchen, ¿no? Ya por adentro de Yosochi ya se ve medio. Medio abandonado. Mejor no voy a ir por aquí por la. Por la. Por donde pasan los carros. ¡Ay! ¡Qué lindo! Casi la armo, ya casi la armo. Oh, ya. Estoy bien cansado. Jueguen. Y ahí mis pinches ideas. ¿No? Qué loco. A ver qué tal graba mi lámpara. Está chido, ¿no? Sí, ahí sigue. Sí, ¿qué usted va a hacer? Ahora sí le debo una lana, ¿no? Se tardaron. A 22 funciones, puede creerlo. Gracias, Adrián. Sí, sí, me aguantaste un rato. Adrián, mucho gusto. Que estés muy bien. Hasta luego, te agradezco. Me aguantó un ratote, mi cuate. Híjole. Hay que tener cuidado. Atropellaron a un motociclista allá atrás. Pero yo ya me voy a mover a mi casa porque tengo hambre. Y hace mucho frío. Hace muchísimo frío. Muy bien, compañeros, pues nos estamos viendo. Les mando un saludo. A ver, estén en su casa descansando, no como yo. Bueno, me falta un ratito para regresar a mi guarida. Ya me duele bastante la cabeza. Seguramente es por el frío. La experiencia de hoy estuvo interesante, estuvo muy padre. La verdad es que estos chicos les gusta lo que hacen. Y esto está genial. ¿Vale? Un saludo, un abrazo, que estén bien, ahí nos vemos. Ahí te ve, cuates.